Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un pato con el número 2. Entonces, primero vamos a hacer el número acá de esta manera. Acá tendríamos nuestro número 2. Vamos entonces a darle forma a nuestro dibujo. Aquí al frente haríamos una curvita para la forma del pico. Entonces, el pico estirado hacia el frente. De esta manera, así. En la mitad tiene una linecita. Ahora aquí vamos a dibujar un ojo. Ya tendríamos el ojo de nuestro pato. Vamos a continuar con la formita de la cabeza. Aquí abajo hacemos la curva y bajamos de esta manera. Vamos bajando bastante hasta unirla aquí arriba. Ya tendríamos entonces la forma del pato. Para las alas o el ala que se le ve por este lado, vamos a hacer aquí por debajo un circulito, una curva, así, y acá unas lineecitas para que parezca que tiene plumitas en el ala. En la parte de abajo vamos a hacer unas curvas para que parezca que nuestro pato está nadando. Y listo. Una vez hemos terminado de hacer estas líneas, ya tendríamos listo el dibujo. Solo nos faltaría tomar un marcador y hacer los detalles para que se vea mucho mejor el dibujo. Entonces, voy a delinear el pico, la forma del pico, de esta manera, simplemente siguiendo los trazos que hicimos con el lápiz. Acá vamos a dibujar el ojito, el círculo, y por dentro, entonces, pintamos la pupila, dejando un pequeño brillo en blanco para que parezca que, digamos, que el ojo tiene un brillo. Acá entonces vamos a bajar la formita de la cabeza, que baja hasta acá, y por arriba entonces vamos bordeando la formita del número 2 por acá, y acá entonces unimos hasta aquí atrás también. Y ahora vamos a hacer el alita. Entonces, por acá vamos bajando la curva y bajamos la formita del ala de esta manera. Para terminar entonces vamos a hacer la curvita de esta manera, como les dije, para que parezca que el pato está nadando en el agua. Y ahora que hemos terminado de usar el marcador, solo nos queda borrar las líneas guía que puedan quedar del lápiz que hicimos al principio. Y listo, una vez hemos terminado de borrar, ya podemos proceder a colorear nuestro pato.